¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero gusto saludarlos como siempre y bienvenidos a la edición central de Info TNU. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a los principales títulos de la jornada. Continúa la interpelación a los ministros de Transporte y Economía por Pluna. El miembro interpelante, el nacionalista Carlos Moreira, pidió que el vicepresidente Danilo Astori responda con su patrimonio frente a lo generado por la ex aerolínea, teniendo en cuenta que era ministro de Economía cuando se hizo la asociación con Lidgate. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, reveló que hay 5 demandas millonarias contra el Estado por Pluna. Por su parte, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, dijo que la ley evitó que los aviones se convirtieran en chatarra. Alas Uruguay definió que no comprará los 3 aviones Bombardier que pertenecieron a la ex aerolínea de bandera y se iniciaron gestiones para alquilar otras aeronaves con el objetivo de comenzar cuanto antes la operativa. El directorio de UTE evalúa aplicar un incremento promedio en sus tarifas de entre 7,3% y 7,5% en febrero del año 2014. Al menos 13 personas murieron hoy por un bombardeo en la ciudad de Alepo, en Siria. Luis Suárez fue galardonado por los hinchas ingleses como el mejor jugador del año. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza el resultado de las recientes elecciones en Chile. Continúa la ola de calor en todo el país. Hoy los departamentos de Soriano, Florida, San José y Paysandú sufrieron temperaturas por encima de los 36 grados. Sí, aquí en la capital se elevó por encima de los 33. Se estima que en las próximas horas bajará levemente los registros térmicos, pero volverán las altas temperaturas sobre el fin de semana, principalmente al norte del país. Por otra parte, según informó la Administración del Mercado Eléctrico, la demanda de energía en las últimas horas fue muy cercana al máximo histórico de verano. Por este motivo, se prendió parte del parque térmico para satisfacer el consumo de energía. Además de las represas sobre el Río Negro, se utiliza la Central Valle con sus motores y Punta del Tigre. En tanto, continúa con la venta de energía argentina proveniente en parte de Punta del Tigre y de la Central de la Tablada debido a las altas temperaturas registradas también en el vecino país. Y en tanto, esta tarde se conoció que el gobierno dará un adelanto del préstamo del Fondes a la cooperativa Alas Uruguay. El préstamo adelanto será de $500.000. Recordemos que los cooperativistas estaban solicitando un préstamo cercano a los $15 millones. Sí, a cambio de este préstamo, los trabajadores pondrán sus viviendas como garantía. El Estado no será garante en esta operación. En tanto, se mantendrán las frecuencias más importantes para la operativa por un plazo de 180 días aproximadamente. Alas U comunicó hoy que había decidido arrendar 3 aviones Boeing 737-300 y definieron no comprar los 3 aviones Bombardier pertenecientes a la ex Pluna Sociedad Anónima, según dijo el directivo de Alas Uruguay, César Iroldi. Los ex empleados de la aerolínea mantuvieron en el día de ayer una reunión con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y autoridades también del Frente Amplio, donde les manifestaron que ya habían iniciado las gestiones para alquilar otras aeronaves con el objetivo de concretar la operativa y comenzar a volar. Todo esto en el marco de la interpelación que se lleva a cabo en el Senado de esta mañana, Andrea. Sí, 2 secretarios de Estado están siendo interpelados por el senador Carlos Moreira. Allí está un equipo de Info TNU. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal, Andrea, Pepe? Muy buenas tardes para todos. Justamente ese tema que ustedes mencionaban recién fue un tema que generó hasta hace algunos minutos nada más una fuerte polémica aquí en la Cámara Alta, donde la oposición reprochó al Poder Ejecutivo, a los ministros Pintado y Lorenzo, que no, de alguna manera, informaron sobre este nuevo plan de negocios de la cooperativa Alasú. Pintado respondió a la oposición política que se trata de una empresa privada, por lo cual el gobierno no tiene por qué entrometerse en asuntos de empresas privadas y por eso no se informó en el marco de esta sesión donde estamos llegando prácticamente a las 9:30 de interpelación y que en breves instantes estará terminando la misma. Están en estos momentos Pepe y Andrea leyendo las 2 mociones que han llegado hasta la mesa del presidente de la Asamblea General, Danilo Astori. Hoy adelantábamos más temprano que la oposición política ha presentado 3 mociones
entre las cuales está el pedido de censura de los ministros Pintado y Lorenzo y también el pedido de destitución por parte del presidente de la República, José Mujica. Esto se deberá resolver entonces en una nueva sesión. Al no tener votos, va a fracasar el pedido de censura. También se pide por parte de la oposición política terminar con la vinculación con el doctor Ricardo Olivera, asesor del fideicomiso, por entender por parte de la oposición que ha actuado de mala forma, cobrando honorarios de $300.000 por una ley que fue declarada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia inconstitucional. Tercera moción que se ha leído hace instantes de parte de la oposición es observar el acta de contratación del doctor Gonzalo Fernández para el cobro del aval a Cosmo y por lo tanto suspender el mismo. El Frente Amplio tiene una posición de respaldo absoluto hacia los ministros Lorenzo y Pintado. Les proponemos escuchar lo que está pasando en sala en este momento porque se está procediendo a el respaldo que está otorgando la bancada oficialista justamente a los ministros y inmediatamente después se va a proceder a la votación. Toda la vida han existido mayorías parlamentarias de un solo partido en este caso o de las mayorías políticas circunstanciales que respaldaban una moción de apoyo. Y finalmente, desde luego, nuestros votos para que ojalá la economía social expresada en esta alternativa que se está construyendo desde tiempo atrás tenga una buena oportunidad y nos consta el compromiso y nos consta la preparación para la calidad de gestión necesaria para efectivamente llevarla adelante. Es cuanto quería fundamentar, señor presidente. Vamos a poner a votación ahora el numeral tercero de la moción presentada por los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado. Se está votando. No veo. 14 en 30 negativa. Ponemos a consideración ahora el numeral cuarto. Se está votando. 14 en 30, negativa. Consideramos ahora tres mociones referidas a aspectos específicos tratados durante la interpelación que vamos a leer, por supuesto, aunque están repartidas a todos los señores senadores. Por supuesto, las consideramos en riguroso orden de llegada a la mesa. Léase la primera de estas tres mociones. Mocionamos para que el Senado apruebe la siguiente declaración. Dados los resultados obtenidos por quien asesorara desde el punto de vista jurídico al Gobierno, a Pluna Ente Autónomo y Pluna S.A., en la redacción de la Ley 18.931, en el concurso de Pluna S.A. y en el fideicomiso de Pluna, el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo a terminar con la vinculación con el doctor Ricardo Olivera García. Firman legisladores del Partido Nacional. Y también del Partido Colorado. Se va a votar la moción que se acaba de leer. Se está votando. 11 en 27, negativa. Pasamos a la siguiente moción. Para fundar el voto, tiene la palabra el senador Bordaberry. Sí, hemos votado favorablemente esta moción, porque hemos estado siguiendo el tema muy de cerca en las últimas semanas, y hemos escuchado decir al señor Presidente de la República, nada más y nada menos, que el responsable de lo que sucedió en Compluna fue quien asesoraba al gobierno, el doctor Ricardo Olivera García. Y por ende, si el señor Presidente de la República, señor Presidente, ha dicho que el culpable es el doctor Ricardo Olivera García, no entendemos cómo los ministros de Transporte, Obras Públicas y de Economía siguen siendo asesorados por ese profesional. Gráficamente, dijo el presidente, nos comimos la pastilla de Olivera García.
suena un poco... Bueno, estamos viendo en vivo el final prácticamente de la interpelación, donde se ponen a consideración de la mesa las distintas mociones, tanto de la oposición, que no han tenido resultado, como el apoyo total del Frente Amplio a sus dos ministros. Sí, el desenlace de esta larga jornada allí en Cámara de Senadores, pero vamos a ver qué ocurrió en el medio durante la tarde en esa interpelación por parte del senador Moreira a Lorenzo y Pintado. En las tres interpelaciones que realizaron los senadores por Pluna, el convocante fue siempre Carlos Moreira del Partido Nacional, quien cuestionó desde el cierre de la empresa hasta la solución legislativa. Pero acá, que se perdió y muchísimo, y nosotros lo hemos seguido bien de cerca, eso sí lo sé. Y hoy vinimos acá a hablar de eso. Vinimos a hablar del aval, del fallo, de la ley, de los trabajadores, de la cooperativa. No vinimos a hablar de Baring. Pero si quieren hablar de Baring, hablamos de Baring. Desde el Partido Colorado también hubo reclamos por la ley que se votó el año pasado. Recuerdo que cuando aprobábamos la ley de Pluna, inconstitucional, 18.931, y advertíamos de la inconstitucionalidad, se nos dijo, no nos corran con inconstitucionalidades. Eso es lo que nos dijeron, nosotros no los corremos con inconstitucionalidades. Les advertimos... A ello respondió el ministro de Transporte. Para algunos el mejor camino era que se actuara como se actúa en el conjunto de la sociedad con las empresas. Una empresa le fue mal, cerró, la gente cobra el despido y se va. Eso es lo que es para la mayoría acá. Nosotros entendimos que había que procurar impulsar la creación de una aerolínea constituida por los trabajadores, pero sin la sociedad del Estado. ¿Impulsada políticamente? Sí. ¿Ayudada en todo lo posible dentro de la Constitución y la ley? Sí. Entre las variedades de asuntos a responder, Fernando Lorenzo inició con las demandas laborales contra Pluna. La información que yo tengo es que se trata de 5 demandas. En total se trata de 223 millones de pesos y $1.400.000, tanto a organismos estatales como a Leadgate. Además, el ministro resaltó. Intentamos fundar la acción ante las dificultades de la empresa en 2 principios fundamentales. En primer lugar, reconocer que estábamos administrando una experiencia de fracaso de una experiencia comercial realizada entre los años 2008 y los años 2012. Fracaso, fracaso comercial. En un pasaje, Moreira invitó a Astoria que baje a una banca del Senado para que respondiera por sus responsabilidades en el caso Pluna. Según Moreira, Astori y Víctor Rossi son responsables por la garantía del Estado dada para comprar los 7 aviones. El oficialismo defendió a sus ministros en varias ocasiones durante la extensa interpelación. La oposición también pretendía que el presidente del Banco República, Fernando Calvella, estuviera presente en sala. Sí, en las primeras horas de esa interpelación se vivieron momentos de tensión cuando el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció que Calvella no iba a estar en la interpelación y que había hecho llegar una carta al Senado donde explicaba que no iba a estar participando porque consideraba que lo que tiene que ver con el aval está en manos de la justicia. La ausencia del presidente del Banco República generó un debate particular entre senadores de la oposición y del oficialismo. La oposición ha citado a los ministros y al presidente del Banco República para aclarar episodios que la gente tiene derecho a conocer. Que se ha generado un teatro de acción que da vergüenza internacional y nacional, con remates truchos inventados, con personas con nombres falsos, con avales que son ilegales. Es eso lo que no se puede explicar. Por eso el presidente del Banco República no está dando la cara hoy. Resulta que Fernando Calvella había participado de las otras 3 interpelaciones, pero en este caso los ministros no lo convocaron, aun cuando el senador interpelante lo había solicitado. Mocionamos para que el señor ministro de Economía requiera la presencia del presidente del Banco República en sala en el término de 30 minutos. El tema se laudó por votación. 15 en 31, negativa. El oficialismo respondió apegándose a la Constitución. La norma que tenemos y a la que todos nos atenemos es la Constitución de la República, se cumple tal cual aquí está escrito. Los señores ministros están aquí para rendir cuenta de las cosas de las cuales ellos son responsables y la oposición no tiene derecho a pedir que venga tal o cual de tal o cual otra institución. Son los señores ministros los que deciden si eso es conveniente, si es suficiente. Y nos atendremos a la discusión que aquí tendremos
por el tema por el cual fue convocada la interpelación. Solucionado este escollo, fueron los ministros quienes respondieron por la responsabilidad del Banco República. Nos vamos a otros temas. UTE analiza incrementar sus tarifas poco más de un 7% en el primer trimestre del año que viene. El ente prevé cerrar el año con un costo de abastecimiento cercano a los 850 millones de dólares, cifra sensiblemente menor a los 1.100 millones que se habían proyectado. Las correcciones propuestas para las distintas categorías establecen un incremento promedio de 5,4% para la tarifa general simple, según informó el diario El País, citando fuentes de la empresa. Este tipo de tarifa es la que se aplica a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y que comprende a algo más de 108.000 clientes. En el caso de la tarifa residencial, el ajuste promedio que se propone es de alrededor de 7,6%. En esta categoría están comprendidos la mayoría de los clientes, algo más de 1.204.000. Para los grandes consumidores, el incremento sugerido oscila entre 7 y 8% según las diferentes categorías. El objetivo del organismo es que los ajustes tarifarios sean por debajo de la inflación. En esta oportunidad, la corrección de tarifas podría comenzar a regir desde febrero o marzo y mediante la realización de un único ajuste anual. Desde el año 2010, el incremento de tarifas promedio representó un 60% del índice de precios al consumo. Por su parte, para 2014, la empresa prevé tener ingresos por 1.840 millones de dólares y se proyecta un crecimiento de la demanda de 2,8%. Y con las altas temperaturas llegan los incendios. Un incendio de unas 8 hectáreas se produjo en la colonia Berro. Hubo evacuados, pero ningún adolescente interno resultó herido. En las primeras horas de la tarde de este martes, un incendio se inició en las inmediaciones de la colonia Berro en Canelones. Foco de incendio de estimadamente 7 a 10 hectáreas de pastizales, matorrales y algún sector de pie de monte también. Bomberos, así como representantes del Sistema Nacional de Emergencia, trabajaron intensamente en el terreno para controlar el fuego. El hornero, uno de los 7 hogares de la colonia Berro, debió ser desalojado por el humo. Lo que incidió también, más allá de las temperaturas altas, es el viento, ¿no? El incendio en un momento estaba controlado y la incidencia del cambio de viento, bueno, permitió que se propagara hacia un sector de campo de la colonia. Precisamente lo que efectuó y aconsejó bomberos fue la evacuación del módulo que tenemos acá presente, en donde se alojaban 20 menores. Fue precisamente lo único dentro de la colonia que se efectuó la evacuación para otro módulo. Los internos fueron derivados a un hogar alternativo, un centro puente dentro del predio. Personal de Canelones con maquinaria pesada realizó cortafuegos. El incendio fue controlado y se investigan ahora las causas. La Intendencia Municipal de Montevideo presentó una nueva tecnología de iluminación para el sistema de semáforos de la capital. La Intendencia de Montevideo recambia las lámparas incandescentes de los semáforos por nuevos focos LED, lo que beneficia la visibilidad en determinadas condiciones. Cuando hay neblina vemos poco los semáforos, cuando tenemos el sol frente a nosotros también lo vemos poco. Eso se evita a partir de que estas luces tienen tanta luminosidad que en los hechos uno puede ver tranquilamente los semáforos. El director de tránsito también destacó el ahorro energético que supone este recambio. La Intendencia está pagando hoy 2 millones de pesos por mes en el consumo de los semáforos de todo Montevideo. Y bueno, cuando terminemos de instalarla, haremos las gestiones, por supuesto, en UTI, pasaremos a pagar en torno a 200.000 pesos. 200.000 jóvenes y adultos acceden a programas de educación especializada en el mundo del trabajo, según cifras del Ministerio de Educación y Cultura. El relevamiento fue realizado entre diciembre del 2012 y noviembre del 2013 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en convenio con el Ministerio de Educación y Cultura. Se recolectó información respecto a 82 programas pertenecientes a la Administración Central, la ANEP, INEFOP, organizaciones de la sociedad civil y la Intendencia de Canelones. La cobertura de estos programas llegó a 205.000 personas. La primera cosa es el desarrollo importante que han tenido estos últimos años. Si bien no tenemos cifras anteriores a 4 o 5 años, en los últimos 2 o 3 años ha crecido de manera muy importante.
Lo que están mostrando las evaluaciones es que se alcanza una cifra estimativa de unas 200.000 personas, cubriendo las distintas propuestas que incluyen culminación de ciclos educativos formales, capacitación para el trabajo, se incluyen los programas de INEFOB, los programas de reinserción, de revinculación, tanto a cargo de instituciones públicas como privadas. La fuente primaria de financiación es gubernamental, aunque también hay algunos aportes privados y de organismos internacionales. Para el 2014 se buscará potenciar estos programas llevándolos a todo el país. El CODICEN y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizaron 2.500 tareas de mantenimiento y reparación en escuelas y liceos de todo el país. Al mismo tiempo, la línea telefónica que recibe denuncias por problemas edilicios en centros educativos recibió más de 400. La mejora de la situación edilicia de escuelas y liceos en todo el país es un trabajo conjunto de varias organizaciones. No solamente es la ANEP a través del CODICEN, de su Dirección de Infraestructura y a través de sus consejos, sino que también es la CNB con todo lo que involucra el trabajo, no solo en educación, pero particularmente en educación. Está también el Ministerio de Transporte, por primera vez en la historia, colaborando de una manera absolutamente fantástica, con una eficiencia enorme y rompiendo un poco esa idea de que desde el Estado era poco previsible contar con eficiencia. En realidad tenemos que decir que así fue. Tenemos el ZUNCA trabajando también con Horas Solidarias y con un conjunto de jóvenes que realmente participan mucho de la educación y del trabajo, y con todos los gobiernos departamentales a través de un acuerdo que hicimos en el Congreso de Intendentes en conjunto con OPP. O sea, todo el país se está haciendo cargo de este tema. Wilson Neto participó junto a otras autoridades de una actividad sobre parques industriales, desarrollo y educación, realizado en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, donde funciona además una escuela de la UTU y varios centros educativos. Pasamos de 4 espacios a 14 espacios de trabajo en este lugar, sumado a varios edificios en Casabó, en La Teja, el propio Liceo 70 que está aquí a nuestra espalda, un nuevo centro MEC que también va a estar frente al liceo. O sea, hay una batería de situaciones que nos permiten que las 206.000 personas que viven en este municipio, los jóvenes que participan en ello, hacen un esfuerzo, trabajadores, educación y comunidad, de minimizar un tema realmente grave que tiene el sistema educativo y sobre el cual estamos trabajando, fundamentalmente, que es la desvinculación, ¿no? Se conmemoró hoy un nuevo aniversario de la creación de la Policía Nacional. Como todos los años, en este día se premia la actuación de los funcionarios policiales que se destacaron en su trabajo. Distintos oficiales y divisiones de la Policía de Montevideo fueron premiados este martes por su trabajo destacado durante el 2013. En el acto, el jefe de policía de la capital, Mario Lallera, destacó en particular a Carlos Dollenart y a Washington Fernández, los dos policías que acudieron al primer llamado el día del asalto del Correo Depósito. Bueno, para mí es un orgullo la parte policial, el reconocimiento para mi familia, para mis compañeros de trabajo y para mi amigo Carlito, que en este momento no estaba, pero sí en el corazón de todos nosotros, ¿no? En su discurso, Lallera llamó a hacer una autocrítica e hizo referencia a la resistencia a los cambios marcados por la reestructura de la policía. Y en ese movimiento, que parece contradictorio, surge la resistencia al cambio. Y aparece la crítica vacía de fundamento y la especulación del interés propio. Negando la discusión en el plano de lo institucional, mediante el aporte de ideas positivas que permitan solucionar racionalmente la demanda que está instalada en nuestra sociedad. Por su parte, el ministro Bonomi destacó que la actuación de la policía mejoró sustancialmente en los últimos años, aunque aún queda trabajo por hacer. Que se hayan mejorado los tiempos de respuestas no quiere decir que hayamos llegado al ideal. Quiere decir que ya no se trata de un saludo a la bandera, avisar que se está cometiendo un delito en un lugar sabiendo que la policía va a llegar 15 minutos después. Llega a veces a tiempo, a veces no, porque no siempre es posible. Pero ahora
empieza a llegar a tiempo, empieza a detener a quienes están cometiendo los delitos, y eso es una función preventiva, disuasiva y represiva a la vez que hay que desarrollar y mejorar. En esa línea, el jefe de policía terminó su discurso felicitando a un grupo de oficiales que, tras acudir rápidamente un llamado, lograron frustrar dos rapiñas en curso, una incluso con toma de rehenes. Se está aplicando en el Puente Internacional San Martín el sistema de control único que hace más ágil la llegada de turistas argentinos a nuestro país. El informe es de Daniel Rojas. Es inminente la puesta en práctica del trámite de control único en cada una de las 12 sendas de entrada y salida al país. El sistema, considerado un avance entre las dos naciones, fue producto de una extensa negociación desarrollada durante años por las cancillerías y los ministerios de Interior. Y ante el reclamo de los usuarios que solicitaban modernizar y agilizar el pasaje por la frontera de Fray Bentos, los turistas que lleguen a Uruguay ahora solo cargarán sus datos con personal de migración uruguaya, desafectando de esta función al personal argentino. Ocurrirá a la inversa a la salida del país, donde el control quedará exclusivamente en manos de los funcionarios del país vecino. Todos los trámites se realizan en el área de control integrado, pero se estima que la medida ahorrará tiempo y evitará esperas pronunciadas. ¿Hace mucho que están esperando? Y aproximadamente 40 minutos. Sí. Bien. ¿Esperaban encontrarse con esto? Y no, era, pensábamos una horita, dos horitas, pero no tanto. Lo que queda por delante todavía, ¿no? Y sí, son más o menos 2 kilómetros más. Sí, pero hace 3 horas que estamos clavados acá. ¿Qué pasa que no manda esto? Leopoldo Cairuz, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro y responsable del Telecentro y de la Oficina de Información Turística que funciona en el Puente San Martín, dijo a TNU que esto es sumamente positivo, pero al mismo tiempo constituye un desafío porque debemos esforzarnos para dejar la mejor imagen como país. Todo aquello que trate de simplificar cualquiera de los trámites ayuda naturalmente. En este caso, bueno, nada más ni nada menos que estaríamos en el 50% de lo que normalmente es así, así que lo consideramos sumamente interesante. Además de estos cambios, dos jóvenes informáticos fraiventinos presentaron al Ministerio de Turismo de Uruguay un proyecto para que el usuario cargue sus datos personales en red y disponga de una hora asignada para cruzar, organizando mejor la tarea y distribuyendo el flujo de vehículos. De esa forma podrá saber de antemano los horarios que se encuentran sobrecargados en la frontera. La iniciativa sigue siendo estudiada y necesariamente debe contar con el acuerdo de Argentina. Desde Fray Bentos, con la cámara de Mariano Fagundes, informó Daniel Rojas, Info TNU. Tacuarembó realizó el lanzamiento de la temporada de verano 2014, destacando sus fiestas populares y las playas de agua dulce. El informe es de Roberto Vasconcellos. Lo que el departamento de Tacuarembó... Tacuarembó busca captar turistas reafirmando sus fortalezas. El eslogan nuestro es fiestas y agua dulce. Agua dulce de los ríos Tacuarembó y Río Negro, tanto frente a Villa Ancina, frente a San Gregorio o frente a Paso de los Toros. La baja de turistas argentinos hace que se registre una importante competencia por el turista uruguayo. San Gregorio de Polanco, destino de muchos de ellos, trabaja desde hace varios años para satisfacer a un turista fiel y de todo el año que busca un lugar donde pueda estar tranquilo, un lugar donde pueda apreciar el arte, un lugar donde pueda disfrutar del medio ambiente. Y eso no nos, la promoción que se haga del este a nosotros no nos afecta. Con precios en alojamiento y gastronomía, pensamos que van a ser totalmente accesibles y en eso hacemos mucho hincapié con los empresarios de San Gregorio de Polanco a que se pongan a tono con la circunstancia. El Festival de San Gregorio de Polanco los días 9, 10 y 11 de enero es el primer gran evento del año. En febrero, Paso de los Toros realiza su tradicional expoferia con entrada gratis y espectáculos de primer nivel. Con números nacionales de lo más importante que tenemos, como Tabaré Cardoso, La Barra Carrera, traemos a El Gaucho Batalla de Argentina. En marzo, del 12 al 16, se cierra la temporada con la 28ª fiesta de la Patria Gaucha. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Info TNU. Y en Paysandú se presentó la guía de circuitos turísticos de Guichón. Son 12 circuitos multimodales que abarcan gran parte del departamento. El informe es de Julio Correa.
La presentación se realizó en Paysandú por parte del Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia Sanducera junto con guías turísticos de Guichón y el Club Quehuay Canoas. Esto comienza con diversos proyectos que se han trabajado en el área, especialmente en Guichón, con aporte de proyectos, con aportes internacionales ya desde hace muchos años. Y en esta instancia particular también a través de un proyecto, especialmente un proyecto PPD, del programa de donaciones de las Naciones Unidas, que ha llevado adelante el Quehuay Canoas. Y dentro de sus contenidos, bueno, uno de los temas es, por supuesto, la conformación de un grupo de guías. Mediante gráficas y fotografías se delimitó la zona donde se ubican los 12 circuitos que se pretenden desarrollar. Hay circuitos desde específicos con el contenido histórico de la zona, desde batallas, desde el encuentro con lo que fueron los antecesores de estas tierras, como son los charrúas, el encuentro de Salsipuedes, por supuesto los circuitos también que tienen que ver con la parte ambiental y la salud, como son los circuitos de naturaleza, pero también asociados a la salud, en la parte de, por ejemplo, el conocimiento de las medicinas tradicionales con las hierbas naturales, la incorporación de infraestructura con los spas locales, con 2 spas, uno en las termas y otro en Guichón, una farmacia naturista en la zona de Quehuay, o sea, hay una diversidad de contenido en ese aspecto. La visita, por ejemplo, también al lugar donde fue, donde vivió Melchora Cuenca con Artigas, de donde nacieron 2 hijos. Todas las opciones las pueden conocer los turistas mediante las páginas del Ministerio de Turismo, de la Intendencia Sanducera o también del sitio guichon.com.uy. Desde Paysandú, Julio Correa, Info TNU. Los analistas privados estiman que los precios al consumidor caerán 0,4% en el mes de diciembre, según la encuesta de expectativas de inflación realizada por el Banco Central del Uruguay. De este modo, la proyección de inflación se ubica en 8,9% para el año 2013, por debajo de lo que se estimaba el mes anterior. Por otra parte, los analistas prevén que la economía uruguaya crecerá 3,6% en 2013, según la encuesta de expectativas económicas realizadas por el mismo organismo. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Dólar en pizarra, 21 pesos en la compra, 21,50 en la venta. Dólar interbancario, 21,243. Peso argentino, 1,80, 2,80. Real, 8,25, 9,75. Euro billete, 28,70, 29,70. Compra y venta, respectivamente. La unidad indexada cerró a 2,7396. Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel. Avanzamos juntos. Lo adelantábamos en titulares, un ataque de la Fuerza Aérea Siria causó 80 muertos en la ciudad rebelde de Alepo, al tiempo que agencias de Naciones Unidas advierten sobre la peor crisis humanitaria en décadas. Unas 80 personas murieron, entre ellas cerca de 30 niños, en el bombardeo más mortífero del ejército del aire sirio sobre barrios rebeldes de la ciudad de Alepo, al tiempo que las agencias internacionales advierten sobre la peor crisis humanitaria en décadas. Una ONG y militantes rebeldes aseguran que el régimen de Bashar al-Assad utiliza en su guerra contra los insurgentes barriles de explosivos que lanzan desde helicópteros y aviones militares. Una fuente de seguridad del ejército sirio negó a la agencia de noticias AFP la utilización de barriles, aunque confirmó el ataque, en el contexto de una guerra de 2 años y 9 meses que ya se cobró más de 100.000 vidas. Siria y 5 países vecinos representan la zona de emergencia humanitaria más grande del planeta. La ONU anunció que va a necesitar 12.900 millones de dólares en ayuda el año que viene para al menos 52 millones de personas en 17 países, incluyendo los millones de sirios que han sido desplazados por la guerra civil. Los funcionarios
explicaron que algo más de la tercera parte de esos fondos se va a dedicar a casi 10 millones de beneficiarios potenciales residentes en Siria que necesitan la ayuda de manera crítica. La asistencia va a ser provista por 500 organizaciones, incluyendo las principales agencias de Naciones Unidas, para compra de alimentos y asistencia a refugiados, especialmente niños. Los responsables del organismo mundial destacaron los efectos en otros países vecinos afectados por la guerra: Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía, nación en la que hay 1,5 millones de refugiados sirios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenido a la época del año donde ustedes escucharán un sinfín de nombres que van a llegar a reforzar a nuestros equipos, más allá de que después el porcentaje de confirmación es muy bajito. Bienvenidos también al momento donde nosotros debemos de ser responsables a la hora de difundir y de comunicar, para no jugar con la ilusión del hincha y mucho menos con la del trabajador, la del futbolista o la del entrenador que está esperando para cambiar su realidad económica. Para que se haga una idea, ni siquiera Gerardo Peluso, que es un hecho, será el técnico de Nacional, ya puso la firma, se encuentra con su abogado argentino, una especie de representante, ultimando los detalles para ver si firma en esta semana. Peluso reemplazará así a Rodolfo Arruabarrena, quien renunció el domingo después de perder el título de la apertura ante Fénix. El uruguayo sin trabajo después de abandonar la dirección de la selección paraguaya, con la que tuvo una mala campaña en las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014, fue elegido por unanimidad por los directivos de Nacional para el cargo y ahora solo falta cumplir con las formalidades para que el entrenador asuma el puesto. La idea de los directivos del club es tratar de rehacer el equipo y contar para ello con un entrenador de espalda ancha, como lo llamaron, con experiencia en el club que permita hacer esos cambios. Precisamente Peluso, que también pasó por Nacional en sus tiempos como jugador, logró ganar como técnico tricolor el campeonato uruguayo en 2009 y llevar al equipo a las semifinales de la Copa Libertadores ese mismo año. El arreglo contractual sería por 1 año y medio y el cuerpo técnico lo formará con el profesor Carballo y el exjugador Pablo Peirano. Medio millón de hinchas ingleses eligieron al mejor jugador de la temporada de la Premier League. La mayoría se quedó con Luis Suárez, con el salteño que lleva 17 goles en solo 11 partidos. So special because when the support from England recognize my work in the pitches so nice because everybody knows my last year is not really good in the main problem, but after that I forgot everything and I tried my best on the pitch. Talk me through your banter or your chat with Steven Gerrard when the draw was made for the World Cup. I think I thought that before the draw, I hope no England in weak group. And when the ball say England is unbelievable for me, and I send quick and Stevie sent to me also quick the message. We are so lucky, so laugh because it's a funny and it's unbelievable. And now we concentration in the Liverpool, and maybe when we finish we speak a lot of more. Es saludable el premio que consigue Luis Suárez, pero también es mucho más saludable y mejor para que los niños lo terminen imitando el hecho de que fue a Holanda, aprendió holandés y daba charlas en holandés, va a Inglaterra, aprende inglés y también puede hacer entrevistas en inglés. Me parece que habla muy bien del perfil del futbolista, más allá de romperla adentro de la cancha, el perfil que ha buscado el maestro Oscar Washington Tabárez y que ha inculcado en todos estos pibes, porque lo tomó en el proceso de selección. Momento de actualizar el básquetbol porque se sigue jugando Superliga y reclasificatorio. Señores, ganó Goes 72-69 sobre Vihuaca, cerquita en la Plaza de las Misiones. Partido complicado que lo tuvo 17 puntos abajo al misionero. Además, Malvin se quedó con el punto ante Atenas, 87-83, casi todo el juego arriba. El equipo de Palermo, Montevideo, le ganó a Unión Atlética 100-86, esto por el reclasificatorio, y Olimpia se quedó con la victoria ante Tabaré 95-69. Esta noche hay 3 partidos, 1 por la ronda del descenso, Bohemios ante Nacional en cancha del Marrón desde las 21:15, y 2 pensando en los playoffs. Hebraica con Aguada en Cordón y Trubil ante Defensor Sporting, partidazo en la cancha del Rojo de Positos, todo desde las 21:15.
seguimos en el mundo del básquetbol porque Esteban Batista ligó muy poquito. El pívot uruguayo se llevó un golpe terrible jugando en la Liga Turca. Carlos Arroyo. Algunos le puede parecer gracioso, otros van a decir, bueno, qué disparate, pobre Esteban. Después de que la hunde, el jugador del equipo del Galatasaray, le cae encima el tablero a Esteban Batista, que casi que lo termina aguantando con su espalda. Claro, la bronca del uruguayo, que se lleva un golpe como para no olvidarse nunca más. Terrible lo que le pasó a Batista en la Liga Turca jugando por el Efes Pilsen. Bien, y hay una muy buena propuesta, un buen menú para el próximo sábado, porque no todos los días tenemos la chance de ver un gran partido de tenis en nuestro país. Estará el número 5 del ranking ATP, el argentino Juan Martín del Potro, se medirá ante Pablo Cuevas. Claro, la excusa es celebrar los 70 años del Carrasco Lawn Tennis. Y todos pueden ir a ver ese gran espectáculo. Las entradas van de 1.300 a 4.000 pesos en el VIP. Pero la gran noticia es que el juego será transmitido por Televisión Nacional de Uruguay desde las 21 horas del próximo sábado. La Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, te invita de esta forma. Hola a todos, quería saludarlos y agradecerle también especialmente a Pablo por invitarme a jugar el 21 de diciembre por los 70 años del Club Carrasco. Tengo un gran recuerdo cuando gané mi primer Challenger, así que espero que todos juntos pasemos una linda tarde, una linda noche y que disfruten del festejo del club. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y nos vemos en unos días. Bien, y todavía siguen los ecos de la victoria de Danubio y la consagración como campeón del torneo de apertura. El departamento de prensa de Danubio, que labura muy bien, nos entregó este festejo íntimo del equipo de Leo Ramos. Un placer, como siempre, recibir a la profesora Susana Mangana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, consternada con las noticias que nos llegan del plano internacional, sobre todo lo que comentabas de Siria, ¿verdad? La peor crisis humanitaria del siglo XXI, algo que tú y yo ya habíamos casi vaticinado y pronosticado hace meses también. Exactamente, ¿no? Veíamos recién lo que estaba ocurriendo en Alepo, esa ciudad rebelde, un bombardeo. Queríamos además destacar que hay una forma de ayudar también desde aquí, ¿no? Claro que sí. Los estudiantes con los que trabajo de primer año de la Universidad Católica del Uruguay, hace ya un par de meses, concretamente el 30 de octubre, lanzamos una campaña solidaria en Uruguay, la única que existe a nivel de la región, inclusive porque me tomé la molestia de verlo y chequearlo en internet. Y es una campaña para recaudar fondos en una cuenta de Habitat, que es la número 38470, para luego enviar ese dinero a ACNUR, la Agencia Especializada de Naciones Unidas, porque ellos son los que están regentando y administrando los campos de refugiados donde veíamos esos niños que están hoy sufriendo el rigor del invierno. Así que bueno, si los uruguayos también quieren ser solidarios con el pueblo, con los niños y los refugiados sirios, tienen esa cuenta en Habitat, la 38470. Bien, Medio Oriente complicado, la situación en África también, estamos hablando de un golpe de Estado en Sudán del Sur. Exactamente, fue abortado un golpe de Estado el pasado domingo, pero todavía las noticias nos llegan a cuentagotas y realmente la situación está muy confusa. Siguen agolpándose a las puertas de lo que es el compound y la base de Naciones Unidas en Yuba, en la capital, en Sudán del Sur, un país muy joven, es el país número 54 y que recuperó su soberanía o se independizó de Sudán Norte escasamente hace 2 años. Y bueno, hay más de 10.000 refugiados de Sudán del Sur dentro de las instalaciones de Naciones Unidas. Allí también hay uruguayos, ¿verdad? No en gran número, pero hay uruguayos. Y es
importante que la ciudadanía sepa entonces que la situación está muy candente en otro país de África como es Sudán del Sur. Ubiquemos a la gente dónde está geográficamente dentro de África, ¿qué vecinos tiene? Bueno, es un país vecino de Sudán Norte, justamente al sur de Egipto, vecino también de Chad, de Etiopía, de Kenia, es decir, está muy cerca del Cuerno de África, claro. Es un país que tiene también riquezas naturales, otra vez el bendito pero también maldito petróleo, porque tienen grandes yacimientos de petróleo todavía por explotar y su composición étnica depende, porque son muchísimas etnias las que allí habitan, la más importante es la dinka, hablan muchísimos dialectos y rechazan o siempre rechazaron la imposición del Islam. Son mayoritariamente cristianos y animistas, es decir, practican religiones propias del África negra tribal. ¿Qué pasa con esos conflictos que a veces suelen no tener prensa? Bueno, tienen también luego el otro conflicto, República Centroafricana, donde claro. Esta semana en un solo día se mataron a machetazos 600 personas con el trasfondo de la religión, pero rara vez es la razón por la que se pelean estas tribus, sino que son espoleados, son divididos, como arma arrojadiza se utiliza, se instrumentaliza la religión, pero lo que allí pesan son los ingentes recursos naturales que tienen, o bien uranio, en el caso de la República Centroafricana, diamantes o oro, y ahí tiene que ver las agendas de intereses de potencias desarrolladas, incluida la propia China, Rusia o India, porque no siempre es Estados Unidos o la Unión Europea, y vale la pena recordarlo, pero también las corporaciones, es decir, las multinacionales, que son las que quieren acceder y hacerse con el control de esos recursos naturales. Ese es el triste saldo de estos países, que además tienen una pésima gerencia o transparencia, gobernabilidad política, porque son líderes muy corruptos que lo único que les importa es llenarse los bolsillos de dinero y gobiernan sin rendir cuentas a sus pueblos y a sus ciudadanos. Podemos seguir recorriendo otros lugares del planeta. Nos vamos a Ucrania. Exactamente. En Ucrania lo que tenemos es la peor crisis política desde lo que fue la Revolución Naranja en el 2004, o sea, es decir, hace 10 años, y lo que tenemos ahí una división profunda entre aquellos que defienden la cercanía a Moscú y aquellos que quieren voltear hoy al gobierno de Yanukovych porque entienden que ha traicionado al pueblo porque quieren firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Lo que hay que entender aquí es que está en juego el control de Rusia sobre lo que es el talón de Aquiles del propio pueblo ruso, porque a través de Ucrania transita el petróleo que luego se exporta a la Unión Europea, pero además también a través de los puertos ucranianos de Sebastopol o de Odessa es por donde también saca buena parte de sus exportaciones, de su mercadería, incluido el petróleo, Moscú, ¿verdad? Por tanto, para Moscú es importante seguir controlando Ucrania, porque Ucrania son 45 millones de habitantes y representa además el núcleo duro de lo que es la Unión Euroasiática, donde una vez más Putin quiere volver a tener el control que antaño tenía a través de la Unión Soviética y luego la Federación Rusa. Habrá que ver de qué manera termina esta crisis. Yo creo que para la Unión Europea Ucrania es importante, pero no tan esencial como mantener la paz con Rusia y además en un país que, como digo, es importante a nivel de hegemonía en esa zona del Asia Central. Una Rusia, ¿verdad?, que ya empezó con un movimiento militar. Exactamente, fronterizo. Pero también hay que entender que Ucrania siempre ha estado dividida, porque hacia el oeste de Ucrania tenemos a la población que se siente más cercana a Rusia y que habla en ruso, y hacia el oeste tenemos a aquellos que se sienten proeuropeos y que hablan ucraniano. Pero Ucrania siempre ha estado dividida entre diferentes imperios. En el siglo XVIII y XIX perteneció tanto a Polonia como al Imperio Otomano como a Rusia, y ya en el siglo XX tenemos el control de lo que fue la Unión Soviética. Pero hay que entender que además están los Montes Cárpatos, que son sumamente geopolíticos y geoestratégicos para Moscú. Por eso es que para Moscú, Ucrania es como para Gran Bretaña, Escocia, y no va a permitir que ni la Unión Europea ni ningún otro país tenga control sobre ese territorio que ellos entienden que es su feudo natural. Y además Ucrania necesita de Moscú porque el 75% del gas que consumen los ucranianos viene de Moscú. No es poca cosa entonces. Estoy tentadísimo de hablar de Corea del Norte, que no estaba dentro de lo que le planificamos, pero me llevaste de alguna manera hasta allí. Pero te pido ahora sí que volvamos al continente sudamericano y que nos vayamos hasta Chile. Reciente elecciones, el pasado día domingo, segunda vuelta con una Michelle Bachelet nuevamente con un 62,4%. Exuberante y exultante, podríamos decir, ¿verdad? Una Michelle Bachelet que arrasó y realmente el triunfo hay que reconocérselo, más del 62% de los votos obtenidos, lo que sí fue también gracias a la gran cantidad de abstenciones que hubo, porque de los 13 millones de chilenos que estaban convocados a votar, solamente 5.700.000
300.000 lo hicieron. Habrá que preguntarse después por qué pasó esto, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que Bachelet ha ganado en justa ley porque se ha sabido granjear la simpatía del pueblo chileno en general, pero sobre todo de las capas más desfavorecidas. ¿Cómo lo ha hecho? Pues a través de su bagaje como militante. Tiene una gran acumulación como militante de izquierdas, pero además porque es una mujer comprometida con políticas sociales que ponen el foco en la infancia, en la inclusión social, pero también en la maternidad. De ahí que ella se hizo eco durante los años que estuvo dirigiendo el programa de mujeres en Naciones Unidas en Nueva York del 2010 al 2013 de los reclamos del movimiento estudiantil, pero de buena parte de la sociedad civil chilena, que exige hoy una reforma educativa. Quieren una educación en Chile que sea pública, gratuita, pero además de calidad. Y en ese sentido, Michelle Bachelet ha prometido que va a poner todo su empeño en esa reforma educativa, pero también ha prometido una reforma fiscal para paliar las grandes desigualdades que todavía quejan a la sociedad chilena. Esto habrá que ver si lo puede llevar adelante, y también la reforma de la Constitución, eso va a ser un poquito más peliagudo, porque si bien tiene mayoría en el Senado y a nivel de la Cámara Baja de Diputados, va a necesitar la concertación y el consenso con los partidos de derecha, que hoy están muy venidos a menos y ha sido un fuerte varapalo para ellos, sobre todo porque no supieron o no pudieron capitalizar la llegada de Piñera, uno de sus hombres, ¿verdad? La primera vez que llega la derecha al poder, al gobierno en Chile, después de la vuelta de la democracia. Pero en ese sentido yo creo que Bachelet va a tener que rebajar un poquito las expectativas, porque la economía chilena está ralentizándose un poquito y va a crecer entre el 3,75% y el 4,75%. Pero por ahora son buenas noticias, y felicitar entonces a la que es seguramente la mujer más popular a nivel de política, no solo del continente latinoamericano, sino a nivel mundial. La mujer de la eterna sonrisa. Exactamente. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Susana. A ti. Seguimos con más Info TNU. Vemos ahora el pronóstico del tiempo. Mañana tendremos un comienzo de jornada templada, con pasaje de mucha nubosidad en las primeras horas por áreas del Río de la Plata, inestabilizando la zona. Evoluciona de cálido a caluroso en la tarde, con cielo ligeramente nublado. La noche seguirá con temperaturas moderadas y nubosidad dispersa. El jueves estará templado en la mañana con escasa nubosidad. En la tarde continúan predominando las altas temperaturas, generando condiciones calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado. Mientras que la noche se mantendrá templada con cielo despejado y vientos suaves del sector este. En la capital y área metropolitana, el miércoles se espera una jornada templada a cálida en la mañana, con pasaje de mucha nubosidad en las primeras horas por esas áreas del Río de la Plata, inestabilizando la zona, evolucionando a calurosa en la tarde con importantes periodos de sol. En los próximos días, continuará templado en la madrugada, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con buena presencia de sol. Amigos, nos estamos despidiendo, se viene La Esposa Perfecta y la edición de cierre con las noticias a la medianoche, como siempre, para la actualización. Y hablando de actualizar. Sí, actualizamos lo que pasó finalmente en el Senado. Terminó la interpelación por 19 por 31 votos. Sí, 16 en 31. 16 en 31. Finalmente declararon satisfactorias las explicaciones de los secretarios de Estado luego de una intensa jornada por el tema Pluna, ¿no? Sí, y por aquí va quedando de alguna manera también la labor del Senado, seguramente, en este año, aunque habrá otras alternativas, como lo dijo el vicepresidente Danilo Astori, es probable que se levante el receso para más adelante. ¿Nos vamos? Nos vamos. Una cortita antes de irnos, que tiene que ver con un comunicado del municipio B, porque está alertando a la población que hay personas que se hacen pasar por una empresa contratada por el municipio B para hacer arreglos y le piden a los vecinos 1.500 pesos. Esto no es así. Está alertando al municipio B que no hay ningún tipo de empresa contratada para el municipio y que cualquier denuncia se realiza en 1950-7052. Hasta mañana. Que pasen muy bien.